Mudarse es difícil, especialmente si te mudas a una casa embrujada. No se ve tan mal, especialmente para Rhonda. Es realmente valiente. Y luce bonito y espacioso. Ahora ella va a arreglar sus muebles y acomodarse. Pero, ¿el antiguo dueño se va a alegrar de esto? Jim no sabe que ya no vive aquí. Ya veremos sobre eso. ¿Qué pasa, Rhonda? ¿Pensabas que los fantasmas eran solo una leyenda urbana? ¿Un fusible en corto? Eso no es suficiente para asustar a Rhonda. Los fantasmas también necesitan desayunar. Pero Jimmy se olvidó de la salsa picante. ¡Desayuno! No recuerdo haberlo hecho. Pero bueno, ya que está listo, también puedo comerlo. Lo siento, Jimmy, tu huevo se escapó. ¿What? Veamos cómo lo maneja sin tenedor. Pero parece que eso no la detendrá. ¿Qué tal un poco de picante? ¡Oh, Rhonda, te arrepentirás! Eso te enseñará a no robar comida. ¿Qué? Esa no es la reacción que esperaba Jimmy. Es picante, pero es bueno. Parece que a Rhonda no le importaron tus esfuerzos, Jim. ¿O sí le importaron? Esa es una gran diferencia. Apetito arruinado. ¿Está nuestra escéptica empezando a creer en fantasmas? Está tratando de averiguar qué tipo de fantasma la persigue. Pero Jimmy recuerda lo que pasó en el desayuno. Y no se rendirá todavía. ¿Qué estás planeando, fantasma? ¿Robarle la toalla? Te estás convirtiendo en un verdadero embrujo. Eso es tan astuto. Rhonda va a tener dificultades para secarse. Puede usar un paño de cocina. Y el fantasma puede disfrutar de los resultados de su broma. ¡Toma eso, idiota! ¡Espíritu maligno! Rhonda está leyendo a Edgar Allan Poe. ¡Muy alto! Los poemas sombríos llaman la atención del fantasma. A Jimmy no le importa si es un clásico. Quiere paz y tranquilidad. Tendrá que volver a lo básico cuando se trata de actividad paranormal. Tirando las cosas. El ruido ha sido silenciado. Oye, Rhonda. Creo que es un indicio de que deberías estar callada. Quizás habrá un mensaje de mi enemigo invisible aquí. Averigüemos. ¡Oh! Sigue siendo Edgar Allan Poe, pero en formato de audio. ¡Gran solución, señor fantasma! No eres tan malo como tu reputación, ¿lo sabes? No está tan mal en absoluto. Jimmy es realmente limpio y ordenado para ser un fantasma. ¡Oye, Rhonda, ten cuidado! Está tan ocupada lidiando con su amigo fantasmal que no está prestando atención a su entorno. ¡Oh! ¡Un fantasma malvado! ¡Te arrepentirás! ¡Agujeros en mi ropa! ¡No puedo ser vista usando eso! Eso está mejor. Aquí tienes un regalo, mi amigo fantasmal. Mi reputación está salva. Y mi top ya no tiene agujeros. Tal vez no sea tan mala después de todo. Parece que Jimmy quedó impresionado por las acciones de Rhonda. Entonces decidió darle un abrazo. ¿Qué? Es una sensación extraña. Como si alguien me acabara de tocar. Bien, averigüemos qué está pasando. Rhonda está tratando de armar una verdadera sesión espiritista. ¡Oh, espíritu de esta casa! ¡Responde a mi llamada! ¿Qué es esto? ¿Hora amateur? Los espíritus no escuchan cosas como esta. Pero Jim decidió compadecerse de la pobre chica. ¡Wow! ¡Funciona! ¡Rhonda! ¡Lo estás haciendo! Jimmy sugiere usar el teléfono. Vamos, Rhonda. Intentémoslo.
No hay nada aquí. Pero, ¿qué es esto? ¡Oh, Dios mío! Ron está muy asustada. Y Jimmy decide presentarse en persona. Y, bueno, ¿qué esperabas? Los mortales son tan sensibles. Rhonda está superando su conmoción y ella y el fantasma se están volviendo amistosos. Jim quiere abrazarla. ¿Pero qué está mirando? ¿Cazafantasmas? Estos tipos son lo único a lo que le temen los fantasmas. Jim se asustó tanto que perdió su ropa. Eso es extraño. Pero Rhonda sabe cómo salvar el día. Un video de Trum Trum Trick. Incluso a un fantasma le gustará. ¡Oh, chicas y sus problemas! Toda esta ropa, pero nada que ponerse. No. Todo va mal. ¡Oh, odio ser tan indecisa! Y cuando no puedas soportarlo más, tu amigo fantasma viene al rescate. ¡Jimmy sabe qué hacer! Siéntate aquí. Aquí tienes un desfile de modas de fantasmas. ¡Vaya, Jimmy, eres tan creativo! Rhonda está de mejor humor, pero el atuendo sigue mal. Eso es más parecido. A Rhonda le gusta este conjunto. ¡Buen trabajo, Jimmy! ¡Oh, qué momento tan dulce! Pero el tiempo corre. ¡Date prisa, Rhonda! ¡No olvides a tu amigo! ¡Uf! Llegó a clase. ¡No! Este asiento está ocupado. ¡Por tu mejor amigo invisible! La prueba está comenzando. El maestro no le dará a los tramposos una sola oportunidad. Pero Rhonda tiene una ventaja inusual. Entonces, sus hojas de trucos no son físicas. Su amigo fantasma le dirá todas las respuestas. No necesitas papeles. El maestro no tendrá idea de cuál es el secreto de su éxito. Además, tener un amigo fantasma hace que hacer el examen sea más divertido. Sin embargo, Rhonda debería estar más callada. Las pruebas son un asunto serio. Y tus compañeros de clase podrían burlarse de ti. Pero Jimmy es muy protector y siempre defenderá a su amada. Es hora de darles una lección a estos matones. ¡Ahora todos lucen locos! Hey. Sigue con el buen trabajo, Jim. Rhonda se mete en problemas después de clase. Rudy, el mayor matón de la escuela, no la deja descansar. Un libro sobre fantasmas. ¡Ja, ja, ja, ja! Wow. Rudy no estaba preparado para una sorpresa como esta. Rhonda tuvo mucha suerte con su fantasma. Parece que Jimmy y Rhonda van a ir al cine. Pero, ¿dónde está Jim? Da mucho miedo. Pero trajo un boleto. ¿Solo uno? Los fantasmas no necesitan boletos. Son fantasmas. Mira lo que pasa. El guardia parece haber comido algo malo. ¡Oh, Jimmy! No hay días libres, ¿ah? Es un pequeño fantasma tan travieso. Rhonda se está echando a reír, pero nadie puede ver por qué. Sí, señor guardia. Así son los niños en estos días. Jimmy se está sintiendo cómodo en el teatro. Y aquí está Rhonda. ¿Olvidaste tus palomitas de maíz? Jimmy pensará en algo. No te preocupes. Sus manos fantasmales llevan palomitas de maíz fácilmente a Rhonda. ¡Oh, no! Parece que están en problemas. Un cinéfilo diferente se sentó sobre Jimmy. ¿What?
Pero el fantasma tiene una gran idea. Beberá toda su soda. Entonces Quentin tiene que ir a buscar uno nuevo. Realmente es muy creativo. Un paseo romántico después de la película. Este momento es mágico. Es hora de un beso. ¡Un beso fantasma! Oigan, chicos, tienen un fan. Y hay algo especial en ella. Ella también puede ver a Jimmy. El poder del amor de Rhonda hizo que su novio se materializara. Ahora pueden vivir felices para siempre. ¿Te gustó nuestra historia? Comenta debajo y cuéntanos si alguna vez has visto un fantasma y qué sucedió después. Además, no te olvides de darle me gusta a este video y suscríbete para no perderte un nuevo video.